para empezar, la Subizarra es un concepto, no más que, una banda de música, ¿no? Donde se da cabida, pues, todas las fantasías que tengo, tanto musicales como, personales. Entonces, pues como dice, como dice el propio nombre de la banda, ¿no? Es una habitación donde tiene cabida, pues, cualquier cosa, ¿no? Una Bizarre Party, para empezar, un punto de locura, ¿no? El punto de locura que todos llevamos y ese pellizquito, ¿no? que todos guardamos, pero que en algún momento aflora y sale. Entonces vemos a la Suite Bizarre en su máximo esplendor, porque para empezar no es propiamente un concierto, sino no hay un escenario, se pretende que eso sea así, sino que estamos tocando entre la gente, hay visuales donde se juegan con, o se proyectan películas eróticas de los años 40, de los 30, y se invita al público a disfrazarse, ¿no? Entonces, como una noche de locura, ¿no? Una noche de locura donde cada uno pueda expresar lo que quiera, ¿no? De la forma en que quiera. Prince o Iggy Pop, diría algo así como Iggy Prince o algo así, ¿no? Me quedo con el talento de Prince, y la estabilidad después de un montón de años trabajando de Prince, y me quedo con la energía de Iggy Pop, por supuesto, ¿no? En el escenario, ¿no? Me fascina ver a Iggy Pop en el escenario. Bueno, la Suite Bizarre está buscando su hueco en la escena musical nacional. Creo que es un arma de doble filo, lo tenemos muy fácil porque creo que es una escena que aún está por explorar, ¿no? En España, ¿no? Y es ese sonido tan ecléctico, ¿no? Donde se puede jugar con muchísimos elementos y a la vez un poco complicado porque veo que los canales y los circuitos son bastante estáticos, ¿no? Bastante rígidos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una cuestión de trabajo, de mucho esfuerzo, pero sí confío en que la Suite Bizarre se posicione, ¿no? En la escena musical, porque además cada concierto, cada actuación se ve, ¿no? Podemos notar que sí hay un público que demanda nuevos sonidos, ¿no? Y la idea es que la Suite Bizarre, propone eso, ¿no? Entonces, el trayecto que tenemos ahora mismo en España, como ya sabéis, se inició fuera de España. Como se está desarrollando ahora en España, la verdad es que la situación está siendo muy buena, ¿no? Entonces nos da mucha fuerza para seguir trabajando y para ocupar un espacio en la escena nacional, ¿no? El tercer álbum de la Suite Bizarre, se van a jugar con nuevos elementos. Entiendo siempre que una banda o que un músico tiene que estar en continuo movimiento, ¿no? Siempre explorando dentro de las medidas de las posibilidades que pueda tener el músico, la banda. Y va a ser un álbum más directo, ligeramente más comercial, porque siempre hemos hecho una apuesta por temas de 7, 6, 8 minutos. Esa es la parte quizás un poco más difícil de encajar de la Suite Bizarre, ¿no? En el oyente. Entonces este nuevo disco va a ser quizás menos electrónico, más orgánico y más directo, ¿no? Con temas más cortos, de 3, 4 minutos. En general va a ser algo más fácil de escuchar, diría yo. Yeah.
Bueno, sí, Sex is Medicine es el segundo álbum de la Suite Bizarre y es el álbum al que yo le tengo especial cariño, espero que sea muchísimo, pero a Sex is Medicine le tengo mucho cariño porque es un álbum donde se refleja realmente la propuesta de la Suite Bizarre, ¿no? Hay una gran carga sexual, erótica. Las influencias quedan muy claras, ¿no? De la new wave neoyorquina, del funk de los años 70. Entonces un disco que nosotros nos sentimos realmente orgullosos y sí queda bien reflejado lo que es la Suite Bizarre a nivel sonoro, ¿no? Bueno, hemos topado, en España somos nuevos, por decirlo de alguna forma. Bandas de la escena alemana, ¿no? Bandas de la escena alemana, Glamour to Kill, bandas así bastante underground, ¿no? En Inglaterra igualmente, y ahora en España pues tenemos cosas para este verano. Es el primer año que la Suite Bizarre está aquí en España. Y bueno, tenemos como objetivo, pues claro, estar en los festivales grandes y estar tocando pues con gente de primera fila, ¿no? De primer orden, ¿no? Tenemos próximamente este verano un concierto importante para nosotros que es con Vetusta Morla y hemos sido propuestos también como banda para las Olimpiadas de Inglaterra, creo, o de Escocia para este año. Entonces tenemos ahí un par de fuertes, ¿no? Que yo creo que nos pueden ayudar mucho para dar que hablar de la Suite Bizarre. Sí, el planteamiento está hecho desde hace mucho tiempo, la gira europea. Como bien decía, siempre se ha buscado, se pretende que la Suite Bizarre mantenga ese carácter internacional, ¿no? Yo creo que las bandas españolas o la escena española siempre ha sido ahí como ese obstáculo, ¿no? Simplemente por el idioma, ¿no? Sí se puede dar el salto a Sudamérica, ¿no? A Centroamérica, pero bandas españolas que tengan esa proyección europea siempre ha sido algo que ha costado, ¿no? Y como quizá la Suite Bizarre sea un tanto excepcional en ese sentido porque se ha formado fuera y ahora es cuando llega a España, pues tenemos ya circuitos y tenemos contactos como para montar una gira europea que se hará a partir de septiembre, octubre y visitaremos Portugal, Alemania, Inglaterra, Bélgica e Italia. Y Galicia, país Galicia. ¿Vale?